En ASOCOM estamos muy preocupados por la escalada de crímenes relacionados con la extorsión a raíz de los préstamos gota a gota. Los números compartidos por el OEJ son alarmantes. Esto, unido a los serios problemas de exclusión que están viviendo los costarricenses, nos llama a hacer una invitación al Gobierno de la República y a los señores diputados para poner en primer plano la inclusión financiera. Tenemos sectores en este momento que recurren a los préstamos informales por no poder tener acceso a la banca tradicional. O al microcrédito. Es urgente trabajar juntos en soluciones como la planteada en el proyecto de ley 23.101, que trata de solventar esto mediante la inclusión social financiera.